celebramos, queridos hermanos, el cuarto domingo de Cuaresma, el color de esta celebración que atenúa, el color morado característico de este santo tiempo, nos indica la cercanía ya de los misterios de la salvación por la cual nos estamos preparando. Es el domingo denominado, dentro de la liturgia católica, el domingo letare, el domingo de la alegría ante el acontecimiento redentor cercano. El color rosado en la liturgia se usa 2 veces al año, el tercer domingo de Adviento, ante la cercanía próxima de la Navidad, y el cuarto domingo de Cuaresma, que es este que estamos celebrando. Alégrate, Jerusalén, y todos los que la amáis reunidos. Regocijaos con ella todos los que participaban de su duelo y quedarán saciados con la abundancia de sus consuelos. Saludamos a todos nuestros televidentes en Venezuela y en Colombia a través de la señal televisiva de nuestro canal y a todas las personas que nos ven en internet. Escríbanos sus intenciones para ofrecer esta Eucaristía por todas ellas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Jesucristo, quien es la causa de nuestra alegría, esté con todos ustedes. Y con su espíritu. La lejanía de Dios y el pecado nos roba la alegría en nuestra vida. Si nosotros nos distanciamos de Dios y caemos en la oscuridad, generalmente eso nos lleva también a la tristeza, a la depresión, a la angustia. Pero si nosotros dejamos que el amor de Dios nos llene, si nosotros dejamos que su presencia circunde y llene toda nuestra existencia, Él hará brotar esa alegría del corazón. En este domingo de la alegría pensemos en aquellas veces en que nos hemos alejado de Dios, en aquellas veces en que hemos caído en pecado, y pidamos perdón a Dios de todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Dios nuestro, que has reconciliado contigo a la humanidad entera por medio de tu Hijo, concede al pueblo cristiano prepararse con fe viva y entrega generosa a celebrar las fiestas de Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos atentamente el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros en este cuarto domingo. Lectura del libro primero de Samuel. En aquellos días dijo el Señor a Samuel: llena la cuerna de aceite y vete, por encargo mío, a Jesé, el de Belén, porque entre sus hijos me he elegido un rey. Cuando llegó, vio a Eliab y pensó: seguro el Señor tiene delante a un ungido. Pero el Señor le dijo: no te fijes en las apariencias ni en su buena estatura. Lo rechazo, porque Dios no ve como los hombres, que ven la apariencia. El Señor ve el corazón. Jesé hizo pasar a 7 hijos suyos ante Samuel, y Samuel le dijo: tampoco a estos los ha elegido el Señor. Luego preguntó a Jesé: ¿se acabaron los muchachos? Jesé respondió: queda el pequeño, que precisamente está cuidando las ovejas. Samuel dijo: manda por él, que no nos sentaremos a la mesa mientras no llegue. Jesé mandó por él y lo hizo entrar. Era de buen color, de hermosos ojos y buen tipo. Entonces el Señor dijo a Samuel: anda, úngelo, porque es este. Samuel tomó la cuerna de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. En aquel momento invadió a David el Espíritu del Señor y estuvo con él en adelante. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, en otro tiempo eras tiniebla, ahora eres luz en el Señor. Camina como hijo de la luz. Toda bondad, justicia y verdad son fruto de la luz, buscando lo que agrada al Señor, sin tomar parte en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien poniéndolas en evidencia. Pues hasta ahora da vergüenza mencionar las cosas que ellos hacen a escondidas, pero la luz, denunciándolas, las pone al descubierto, y todo lo descubierto es luz. Por eso dice: despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un corazón para alabarte.
El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús contestó: Ni este pecó ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Mientras es de día, tengo que hacer las obras del que me ha enviado. Viene la noche y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se la untó en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: ¿No es este el que se sentaba a pedir? Unos decían: El mismo. Otros decían: No es él, pero se le parece. Él respondió: Soy yo. Y le preguntaron: ¿Y cómo se te han abierto los ojos? Él contestó: Ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me lo untó en los ojos y me dijo que fuese a Siloé y que me lavase. Entonces fui, me lavé y empecé a ver. Le preguntaron: ¿Dónde está él? Contestó: No sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día en que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó: Me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: Este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿Cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: ¿Y tú? ¿Qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó: Que es un profeta. Pero los judíos no se creyeron que aquel había sido ciego y había recibido la vista, hasta que llamaron a sus padres y le preguntaron: ¿Es este su hijo de quien dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos nosotros. ¿Y quién le ha abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Pregúntenselo a él, que es mayor y puede explicarse. Sus padres respondieron así porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya habían acordado excluir de la sinagoga a quien reconociese a Jesús como Mesías. Por eso sus padres dijeron: Ya es mayor, pregúntenselo a él. Llamaron por segunda vez al que había sido ciego y le dijeron: Confiésalo ante Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Contestó él: Si es un pecador, no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron de nuevo: ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó: Se los he dicho ya y no me han hecho caso. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿También ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Ellos lo llenaron de improperios y le dijeron: Discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero a este no sabemos de dónde viene. Replicó él: Pues eso es lo raro, que ustedes no saben de dónde viene y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino al que es religioso y hace su voluntad. Jamás se oyó decir que nadie le abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron: Empecatado naciste tú de pie a cabeza, ¿y nos vas a dar lecciones a nosotros? Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿Y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: Lo estás viendo, el que está hablando contigo, ese es. Él dijo: Creo, Señor, y se postró ante él. Dijo Jesús: Para un juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven se queden ciegos. Los fariseos que estaban con él oyeron esto y le preguntaron: ¿También nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó: Si estuvieran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen que ven,
su pecado persiste. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, un poco largo el Evangelio del día de hoy. Como los domingos de Cuaresma, siempre los evangelios son así de extensos. Venimos de una catequesis, un camino cuaresmal que inició el primer domingo de Cuaresma en el desierto. Primer lugar, desierto, tentaciones, el maligno. El segundo domingo el Señor nos llevó a una montaña. Pasamos del desierto a la montaña de la transfiguración, donde el Señor revela la gloria de la resurrección ya anticipadamente. Revela lo que realmente es Jesús como Hijo de Dios, como Mesías, como Salvador. Y hace esa manifestación de su gloria, es decir, la pasión que Él anuncia lo llevará a la gloria de la resurrección. Luego pasamos a una fuente, a un pozo en Samaria, donde Jesús se sienta a conversar con una mujer samaritana, todo centrada la conversación en el tema del agua. Hemos tenido ya la catequesis de este domingo pasado, aquí en la misa del canal. Entonces, del desierto el Señor nos llevó a la montaña, de la montaña nos llevó al pozo de agua, y hoy el Señor nos coloca ante un ciego de nacimiento. Esto es muy importante porque aquí hay una catequesis también. Recordemos que estos evangelios eran los utilizados en las catequesis prebautismales de aquellos catecúmenos que recibirían el bautismo en la noche de la Pascua. Entonces, al tema del agua hoy se le añade el tema de la luz. En primer lugar, un hombre ciego de nacimiento que no conocía la luz. Él no sabía lo que era la claridad, lo que era la luz, lo que era el día. Nunca había tenido la experiencia de ver nada. O sea, una situación muy triste la de este hombre. Y en ese tiempo se creía que una persona que naciese con este defecto era porque o había pecado él o habían pecado sus padres. Y eso era castigo por sus malas acciones. Jesús viene a desmontar todo eso. Y dice, mientras yo estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Mientras Jesús, y aquí hago un paréntesis, esté en el corazón de una persona, esa persona tiene luz. Mientras Jesús sea el centro de una familia, esa familia estará iluminada, tendrá luz. Mientras Jesús sea el Señor de una nación, el Señor será la luz para esa nación. Y ojalá logremos que Jesús reine en el mundo entero para que al mundo no le falte esa luz que viene de lo alto. Este hombre pedía limosna, es decir, dependía de los demás. Es decir, su dignidad estaba por el piso. No podía participar en la normalidad de la vida social de aquella época. Y viene Jesús y dice que en un día sábado, y esto es muy importante porque nos dice el Antiguo Testamento que el día sábado el Padre descansó de la obra de la creación. En este día sábado, el gesto de Jesús hace referencia también a la creación del hombre, que es la última creación de Dios, según la narración del Génesis. Y dice que Jesús escupe en el piso y hace un barro, ¿no? Hoy en día, con todas las medidas de higiene, de seguro a Jesús lo hubiesen metido preso, ¿verdad? Pero el gesto de escupir y de hacer barro nos hace recuerdo de la manera como Dios crea al hombre. Dios crea al hombre del barro de la tierra y le sopla su aliento, su espíritu, y da vida al hombre. Pues Jesús está hablándonos del hombre nuevo, que a partir de él empezará a surgir. Jesús no solamente le está devolviendo la vista física o la luz física a este hombre, sino que está creando en él un hombre nuevo, y por eso hace barro. Ahí hay un gesto importante realizado en día sábado que nos hace recuerdo a la creación del hombre, pero que Jesús viene a hablarnos de una creación nueva, de un hombre nuevo. Y le dice, ve y lávate en la piscina de Siloé. Y fue y se lavó y se le devolvió la vista.
lo que hace el bautismo en nosotros. Por eso decía que la semana pasada hablábamos de agua, hoy estamos hablando de luz. Por eso tiene sentido que el día del bautismo, la velita que llevamos no es un adorno extra del rito del bautismo, sino que tiene todo un sentido simbólico, muy interesante, muy importante. Se toma la luz del cirio pascual, que el cirio pascual de por sí simboliza a Cristo resucitado, es el símbolo de la presencia real de Cristo en la iglesia, que es invisible, pero que es así, iluminadora. De ese cirio pascual se toma la luz que se le entrega a los padres y padrinos, o al catecúmeno si es adulto, se le entrega directamente, y se le dice, recibe la luz de Cristo. Que esta luz permanezca encendida hasta el día en que salgas al encuentro del Señor con todos los santos. El día del bautismo, nosotros empezamos un camino de iluminación, y este era uno de los nombres que se le daba al bautismo en la iglesia primitiva. Fotismos, en griego, iluminación, el camino de la iluminación. O sea, el bautismo y la fe, mis queridos hermanos, tienen un proceso pedagógico de arrancarnos, de sacarnos de las tinieblas del error, de las tinieblas del mal, de las tinieblas del pecado, y llevarnos, arrancarnos de ahí y llevarnos al reino de la luz de Dios. Por eso tiene sentido que en el día del bautismo también, si el catecúmeno es adulto, lo hace él directamente, y si es niño, lo hacen sus padres y padrinos, y él después lo hará en el sacramento de la confirmación. Por eso tiene sentido que la profesión de fe sea, primero renuncia, renuncias a Satanás, renuncias a todas sus obras y renuncias a todas sus seducciones, porque ahí viene, esa es la parte de las tinieblas, esa es la parte oscura, de la cual nosotros rechazamos y queremos salir. Y luego vienen las preguntas de fe. ¿Crees en Dios Padre? ¿Crees en Dios Hijo? ¿Y crees en Dios el Espíritu Santo? ¿Crees en la acción de Dios a través de la iglesia? Entonces, fíjense en los contenidos de nuestra fe. O sea, nuestra fe es muy rica, muy bíblica, muy simbólica. Y volviendo al tema del ciego, la curación de este hombre generó todo un revuelo allí, en la sociedad de aquel momento. Empezaron a criticar a Jesús porque había hecho ese milagro en sábado. Llamaron a los padres a que dieran testimonio y los padres pareciese que no lo defendieron mucho. Dijo, nosotros sabemos que es nuestro hijo y que es ciego. Pero de ahí, ¿cómo ahora ve? Esa parte nosotros no la sabemos. Y dice que tenían miedo a los judíos, que habían amenazado a las personas que aceptaran o confesaran a Jesús. Es decir, este texto nos habla que aceptar a Jesús nos va a traer complicaciones por otro lado. Nos va a traer expulsiones, nos va a traer problemas. No existe un solo seguidor de Jesús que no haya recibido dificultades, maltratos, vejaciones por cualquier lado, simplemente por creer, y a veces hasta dentro de la misma familia. Y esto es un ejemplo. Sus padres se lavaron las manos, y no por el coronavirus, ¿no?, sino que se lavaron las manos, gesto simbólico de decir, nosotros no tenemos nada que ver en este asunto. Porque la fe es una cuestión también de uno abrirse, de uno aceptar lo que está ante tus ojos. Y muchas veces Dios te pone las cosas ante los ojos, y por más que te las pone fáciles para que creas, no creemos. Preferimos seguir ciegos, o en las tinieblas, en la oscuridad. ¿Cuánta gente hay inmersa en las tinieblas, lamentablemente? Pero Jesús viene a quererte sacar de ahí, sacarte de esa tiniebla para llevarte a la luz. Pues esa es la misión que Él trajo. Y al final, todo este proceso que llevó a este hombre de no ver a ver, porque Jesús ha venido a abrir nuestros ojos, esto es muy importante, a quitarnos las vendas, a mostrarnos la luz de la verdad. Este hombre que hizo todo ese camino y ese proceso ante la persecución de los escribas, de los fariseos y de todas las personas, al final del texto queda solo ante Jesús.
Y Jesús le hace una pregunta. ¿Tú crees en el Hijo de Dios? Dime quién es, para yo decirte si creo o no creo. Dice, es el que está hablando contigo. Y le dice, creo, Señor, y se postra. Y reconoce a Jesús como Salvador y como Dios. El mismo proceso que vivió la samaritana. De la brutalidad del no entender. Esta mujer pasó a reconocer a Jesús como profeta y después a reconocerle como Dios. El ciego de nacimiento, de la oscuridad, de la tiniebla, pasó a la luz y termina también en su proceso reconociendo a Jesús como el Salvador de su vida y postrándose le adora. Creo que más fácil no nos las pone el Señor en este evangelio. Sacarnos de las tinieblas y llevarnos a la luz para que le reconozcamos como nuestro Salvador. Ese es el proceso pedagógico que Dios quiere con nosotros. Para eso fuimos llamados a la iglesia. Para eso fuimos llamados al bautismo. Para eso Dios nos dio una vocación. Para que salgamos de las tinieblas y que esa luz no solamente sea para nosotros, sino que esa luz ilumine a otras personas que están todavía oscuras, que están todavía en tinieblas. Tenemos un vasto campo en la humanidad hoy para llevar la luz de Cristo. Hay tanto por hacer. No nos quedemos dormidos, mis queridos hermanos. Que este evangelio nos ayude a tomarnos en serio nuestra fe y a salir de las tinieblas del error, a aceptar esa luz que Dios quiere poner en nuestros corazones para que sea también efectiva, para que otros también se aprovechen de nuestra luz y tengan también esa luz de Dios ardiendo en sus corazones. Que así sea. Amén. Les invito a renovar nuestras promesas bautismales. Respondemos a cada pregunta de manera singular porque nuestra fe es personal, ¿verdad? Es individual también ante esa respuesta. Entonces decimos, ¿sí renuncio o sí creo? ¿Renuncian, hermanos, a Satanás, padre y príncipe de la mentira? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todas sus obras para que no dominen ustedes el mal y el pecado? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todas sus seducciones para vivir en la libertad de los hijos de Dios? Sí, renuncio. ¿Creen en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en su Hijo Jesucristo que nació de la Santísima Virgen, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe, es la fe de la Iglesia que nos alegramos de profesar en Jesucristo nuestro Salvador. Oremos al Señor nuestro Dios que nos ha sacado de las tinieblas y nos ha llamado al reino de su luz. Por todos los que en la Iglesia han recibido la misión de anunciar la palabra de Dios y tienen el carisma de iluminar con la enseñanza de la fe y la exhortación profética, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los catecúmenos que se preparan durante la cuaresma para recibir el bautismo en la noche de Pascua, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los responsables de la educación, los que dedican su vida a la docencia, los que controlan los medios de información pública, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que viven en la ceguera de la incultura y la ignorancia, sin capacidad de pensar y decidir por falta de la debida luz, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por tantos ciegos que dicen ver y se aferran a su ceguera, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros, llamados a dar testimonio de la luz de Cristo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos a Dios que nos conceda la paz a Venezuela, Colombia, al resto de nuestras naciones. Pidamos para que el Señor elimine, extermine esa pandemia del coronavirus que ha afectado a tantas naciones. Que el Señor proteja la vida de sus hijos. Y que ilumine a los investigadores, a los científicos,
a los médicos para que pronto encuentren cura a este mal y a los males que aquejen a la humanidad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos a Dios que nos regale abundantes vocaciones al servicio de la Iglesia, que iluminen el mundo, vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras y laicales. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. En un momento de silencio, presenta desde tu corazón esa petición que quieres poner en la presencia de Dios en este día del Señor. Oh Dios Padre, que en Jesús has traído luz a los hombres, escucha nuestras plegarias y aquellas que desde nuestro corazón te presentamos con fe, en el nombre de Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te presentamos, Señor, llenos de alegría estas ofrendas para el sacrificio y pedimos tu ayuda para celebrarlo con fe sincera y ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque Cristo nuestro Señor se dignó a hacerse hombre, para conducir al género humano peregrino en tinieblas al esplendor de la fe, y a los que nacieron esclavos del pecado los hizo renacer por el bautismo y los transformó en hijos adoptivos del Padre. Por eso, Señor, todas tus criaturas en el cielo y en la tierra te adoran cantando un cántico nuevo, y también nosotros con los ángeles te aclamamos diciendo sin cesar: alabanza a Él, el poder, el honor y la gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, y por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y se los dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, reunida en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, con el Papa Francisco, nuestro obispo Baltasar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, con San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dirijámonos, hermanos, al Padre, quien nos ha sacado de las tinieblas al reino de su luz, con la plegaria que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu divina palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con su espíritu. En el Señor, dense fraternalmente un gesto de paz, y que esa paz también llegue a todos sus hogares y familias. El pecado, ten piedad, Señor.
vencerás el pecado. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que nos da la luz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Señor me puso lodo sobre los ojos. Yo fui a lavarme, ahora veo y creo en Dios. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la Guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti, desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Oremos. Dios nuestro, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia, para que nuestros pensamientos te sean agradables y te amemos con toda sinceridad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dar las gracias a todos nuestros bienhechores, todas las personas que con su oración y su aporte económico sostienen nuestro canal. Agradecer a las personas que han venido a leer del movimiento Emaús. Que el Señor bendiga a todas las personas que pertenecen también a esta nueva corriente de gracia en la Iglesia. A los jóvenes que con el canto también nos han acompañado de la parroquia María Auxiliadora en Sarría, que han venido con su sacerdote también a unirse con nosotros en esta hermosa Eucaristía que transmitimos para todos ustedes con cariño. A todos que el Señor les dé su más abundante bendición. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Rezamos la oración del Papa a la Virgen ante el coronavirus. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza.
Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano, sabes que tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Hoy el Señor nos ha hablado de la importancia de la luz que brilla en las tinieblas. Hagamos un momento de oración ante el Señor para pedirle esa gracia de que esa luz siempre nos acompañe. Sí, Señor, estamos ante ti porque necesitamos de esa luz que hoy nos ofreces. Queremos salir de las tinieblas del error, del pecado, del mal y ser llevados por ti a ser nuevas personas, a ser un vaso nuevo donde tú puedas venir a habitar, donde tú, sacados ya de las tinieblas, nos hagas iluminar a otros con la luz de tu amor y de tu gracia. Gracias, Señor, por todo lo que vas haciendo y obrando en medio de nosotros, y porque sin ti nada podemos hacer. Amén.